Mis amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes que nos están viendo en este canal de La Vaquita Samanito. El día de ahora le vamos a enseñar a hacer unos chicharrones con su carnita para botanear antes de que salgan los brisques y los pavos. Estamos en las festividades ya de casi de Thanksgiving y les vamos a enseñar, como el pavo se tarda bastantes horas, unas 8 horas, igualmente el brisket. Pero pues mientras en ese lapso, nosotros hicimos unos chicharrones en su salsa. Mi nombre, su servidor Miguel Ángel Chávez. Bienvenidos a los videos de La Vaquita San Benito. Espero que les gusten. No sean malitos, compartan nuestros videos. Y miren las recetas que estamos dando. Los secretos de las taquerías también que estamos dando para que ustedes mismos puedan iniciar otro negocio más. Nos gustaría mucho que me escriban y que digan que están abriendo otras taquerías. Me han escrito de México, de Monterrey, de Los Ángeles, de Houston, que ya abrieron taquerías con estas recetas que le hemos dado. Es una bendición tan grande, que Dios me lo bendiga mucho a todos ustedes que han hecho esas recetas. Y ese es el plan, que todo mundo crezca, que todo mundo salga adelante. El sol sale para todos y la bendición de Dios también sale para todos. Así que mis amigos, sigan compartiendo nuestros videos y lo que ustedes quieran hacer, algo que yo les enseñe una receta, escríbanos y con mucho gusto se lo vamos a hacer. Pues desde aquí, de las instalaciones de La Vaquita San Benito, desde Broadville, Texas, para todo el mundo, comenzamos con nuestras recetas. Bueno, mis amigos, y los ingredientes son tomate, media cebolla, si le gusta mucho la cebolla, le puedo poner una cebolla entera, y 5 jalapeños, y cilantro. Y este es conocido como la bandera. Tomate, cebolla y cilantro y jalapeño. Y bueno, mis amigos, tenemos aquí 2 kilos de chicharrón. Chicharrón con carne. Para hacer un guisadito riquísimo, mis amigos, con la banderita. Y en salsita. O si ustedes se lo quieren comer así, además de hacer un pico de gallo y comérselo así con puro chicharrón solo. Está muy bien. Pero como estaba muy frío, mi amigo, en ese tiempo, pues decidimos hacerlo guisadito. Y nosotros comenzamos a afilar el cuchillito para comenzar a cortar el chicharrón. Vamos a desprender la carne del cuero del chicharrón. Y si ustedes escuchan cómo truena, mis amigos, el chicharrón. Y así poco a poco, y quitando toda la carne de cada uno de los de cada uno de los chicharrones. Y esto lo hacemos así, mi amigo, para que comience a agarrar el cuerito y la carnita por un lado. Este es el estilo que nosotros hacemos aquí en el Valle de Texas. Hay muchos estilos que llevan chipote, habanero, pero nosotros ese es el estilo que tenemos ahorita, sí, mi amigo. Después ya les enseñamos otros estilos más, pero vamos a comenzar así con la bandera y también en unas salsitas ahí junto con los chicharrones. Y comenzamos a partirlos un poquitito grandes, el chicharroncito, para que al momento que se esté guisando no se pierda, no se haga chiquito. Es un promedio de 2 kilos, 4 libras, mis amigos, y viene siendo para unas 6-7 personas. O depende, si estás de mi calibre, pues ya sabes, con 2 personas lo hacemos. Jorge, ¿me traes el otro sartén, hijo? Y seguimos picando los chicharrones, mis amigos, bien picadito todo. Para ir ahorita a preparar el sartén con la cebolla. Para que agarre sabor. Está bueno. Ahí lo borro. Sí, no voy a meter música. Y ustedes me van a preguntar que por qué le estamos cortando la carne, quitándole el chicharrón de la carne, es para que
se haga un poquito más, mis amigos. Y como nosotros somos aquí varios chavos, pues así alcanza un poquito para todos. Es por eso que lo hacemos. Pero pues todo está riquísimo, mis amigos. El cuerito, el chicharrón, la carnita y todo. Y todo se ocupa, mis amigos. Como dice dicho, nomás los chicharrones del Gordis, de José Luis Brenner. Bueno, mis amigos, si cortamos tantita cebolla, le echamos sazonador fajita. El sazonador fajita, mis amigos, lleva sal, ajo y pimienta. Es lo que lleva el sazonador fajita. Y yo sazono la cebollita para que agarre un rico sabor el aceitito que vamos a poner ahorita ahí. Y pues prendemos el mechón. Y este sartén de puro fierro. Le vamos a echar aceite y la cebollita para que agarre sabor el aceite. Ya agarrando sabor, le quitamos la cebolla y ahora sí le ponemos ahora sí ya el chicharrón. Al mismo tiempo, mis amigos, le metemos también los jalapeños, el tomate y la cebolla. Y lo vamos a dorar, a dorar, que quede bien doradito para hacer una salsita de molcajete. Mientras más doradito esté, mucho mejor. Vale, compadre, vale. Y pues, mis amigos, la raza que me está escuchando, pues recuerden que esta es la receta de los albañiles. Tomate, cebolla y calatén. Lo que viene siendo la margarita. Así lo dicen acá en México. Y si ustedes supieran qué rico huele, mis amigos. Y eso que todavía no sale el chicharrón. Bueno, pues comenzamos en el molcajete aquí de madera que tenemos de mezquite. Y vamos a echarle ahora sí, aplanar todos los jalapeños. Y lo estamos haciendo así, mis amigos, para que se mire, no en la licuadora, para que agarre un rico sabor. Le ponemos tantita agüita para seguir machacando el jalapeño. Bueno, mis amigos, ponemos el tomate y con la ayuda del cuchillo nos facilita para hacerlo más rápido la molida. Y nomás le quitamos la pura colita del tomate. Y lo seguimos moliendo más revuelto con los jalapeños. Igual con la ayuda del cuchillo, igual hacemos el mismo procedimiento. Y ahora sí, mis amigos, ya cuando ya está el chicharrón, ya un poquito calentito, un poquito suave, le vamos a aventar nuestra salsita.
le ponemos agua, mis amigos, para que se afloje más el chicharrón, junto con el tomate y la cebolla y el jalapeño, para que esté soltando un poquito más, el chicharrón se haga un poquito más suave. Y le seguimos poniendo otra vez sazonado fajita. Sazonado fajita es, viene siendo sal, ajo en polvo y pimienta. Y mis amigos, vamos a cortar el cilantro. A nosotros nos gusta que el cilantro, con todos los palitos esos del cilantro, nosotros no lo tiramos. Eso es lo que tiene más juguito en el cilantro. Mucha gente lo tira, a nosotros nos gusta todo eso. Al final, si tanto nosotros, mis amigos, le vamos a poner una capa arriba de los chicharrones. Pero ahorita nomás nos estamos picando para preparar el cilantro para echarle la capita arriba de los chicharrones. Ya como ustedes miren que se está así viendo todo, mis amigos, que esté así ya cociéndose más, nos ponemos a aventar. Picamos el tomate, pero le agregué dos latas de puré de tomate. Dos latitas de puré de tomate le echamos ahí. Otra vez sazonado el fajito. Ya ustedes van midiendo el sazonado fajito y ya miran, vayan viendo cómo está quedando todo en su jugo, chicharrón en su juguito. Y si ustedes supieran qué rico huele, mis amigos, riquísimo, riquísimo. Este viene siendo el chicharrón al estilo albañil. Y ponemos la capa de cilantro, mis amigos, arriba del chicharrón. Y me dejan sus comentarios para que ustedes me digan qué tal salió esta receta que le pusimos aquí. Y al último, mis amigos, pues le ponemos así nomás unos adornitos de cebolla al gusto. Si está muy grande, ustedes lo pueden poner un poquito más chiquitos o lo pican un poquito más picadito, como ustedes gusten. Este es más para darle un estilo, y también le pueden poner tomate también o unos jalapeños toreados también. Y ahí quedó, mis amigos, el estilo de nosotros. A dar el, uno se tiene que sacrificar siempre la primera tanda, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mis amigos, y esta fue la receta del día de ahora para todos ustedes. Suscríbanse, aplánenle la campanita. Aquí en la parte de abajo voy a poner todas las páginas que nosotros tenemos aquí en el Valle de Texas y en el Facebook y todo, para que ustedes se suscriban y miren todas nuestras recetas que hacemos en las taquerías que nosotros tenemos aquí. Dios me lo bendiga, a su servidor Miguel Ángel Chávez. Que pasen un bonito día. Bendiciones.